Pues buenas tardes, soy Traxum, que bueno, ya anoche son las 10:30 de la noche y se ha juntado que han sacado el diario de desarrollo muy tarde, ¿vale? Y que bueno, yo tengo cosas que hacer por la tarde, así que este es el momento, así que lo estáis viendo muy tarde, o supongo ya mañana por la mañana. Que quizá no es lo mejor a nivel de marketing, pero yo que sé, aquí tenemos un diario de desarrollo bastante brutal. Han cambiado al tío que lo escribe, ya no es Johan, ahora es Tim Triangula, que es un señor pues que lleva en Paradox desde 2003 por lo menos, y que se acorre un montón el diario de desarrollo, así que vamos a darle caña. Vamos a ver las naciones jugables de Italia, de la zona itálica más bien, también vamos a ver de Cartago y Sicilia. Bueno, en cualquier caso, deciros que vamos a dividirlo en cuatro áreas, como las divide el diario de desarrollo, que las vamos a ir viendo ahora sin problema. Y deciros también que, bueno, hay un puentazo, un pedazo de puente esta semana, así que va a haber retraso con algunos diarios de desarrollo, seguramente del final de la semana. Pero bueno, todo lo iremos poniendo al día, si es posible, y si no, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? En fin, vamos allá. Contaros que las imágenes que estamos viendo son correspondientes a las naciones jugables que hay al principio de la partida. Y diréis, ¿qué naciones son jugables? Son, al igual que en el Europoland Series 4, son jugables todas las naciones, todo lo que vemos en el mapa es posiblemente jugable. Lo cual no quiere decir que sean buenos países, ni que todos estén igual de currados, hay algunos más importantes históricamente y otros menos. Pero bueno, en principio se puede jugar con cualquiera y se puede hacer una gran campaña con cualquiera, lo cual, pues como digo, no quita que vaya a ser más o menos difícil. Estamos viendo una imagen de la península itálica en la fecha de inicio del juego, que es el año 450, Azurbe Condita, que creo que es de la fundación de la ciudad de Roma. Y como vemos en la imagen, Roma ya es bastante, bastante grande en este momento. La fecha trasladada a nuestros años sería el 304 a.C., así que digamos que empezamos la partida en el siglo 4 realmente, si no me equivoco, a.C., y podemos jugar durante unos 3 siglos aproximadamente, ¿vale? En fin, vamos ya con el centro de Italia, es la segunda imagen, disculpad un poco por mis pelos, etcétera. Tengo que cortarme el pelo y recortarme la barba, tengo mucho trabajo vital, pero bueno. Esto de ser influencer, pues, es lo que tiene, ¿no? En fin, aquí tenéis una imagen que es relativa al centro de Italia, que es la primera región de la que vamos a hablar. El norte y el sur son totalmente distintos. ¿Ves? Vemos que el mapa es grande y es malditamente precioso. O sea, es muy, muy, muy bonito. En fin, al comienzo de Imperator, la ciudad de Roma ya tiene unos impresionantes 450 años. Roma, sin embargo, no ha sido una fuerza importante durante casi tanto tiempo. En los últimos 40 años previos al comienzo, Roma comienza a crecer rápidamente. Primero unifica las ligas, las tierras de la Liga Latina bajo su gobierno, y luego se expande a expensas de algunos antiguos aliados samnitas. La reciente concluida Gran Guerra Samnita ha transformado a Roma de una potencia local en el Latio y los y sus límites de Campania a un gran país que se extiende a través de los Apeninos centrales hasta la costa del Adriático. La derrota tanto de Samnium como de Etruria provocó conmociones en Italia e hizo que algunos romanos muy selectos, muy influyentes y muy ricos. Esta es una época en la que la República atraviesa un periodo de desarrollo dinámico, con sus instituciones y su política interna transformándose en la de una ciudad pequeña a lo que se convertiría en el centro de un imperio en crecimiento. Tenemos aquí la siguiente imagen, que se ve mejor, no hay unidades, es que es muy, muy, muy bonito, maldita sea. Hacerlo un poco más grande. Vemos que Roma no es poca cosa, ¿eh? Es bastante grande ya en la fecha de inicio. Mucha gente esperaba que fuese algo más pequeña, pero bueno, tampoco está mal. En fin, países en el área, hay bastantes, para que veáis, solo en el centro de Italia. En primer lugar, Roma. Es un estado independiente de la ciudad itálica, de la zona itálica, que ha crecido en los últimos 40 años para ser la potencia dominante en el centro de Italia, habiendo derrotado a los samnitas y a los etruscos y adquiriendo una serie de estados feudatarios. Roma está intentando atraer la atención de poderes más lejanos como Cartago, Rodas y Epiro. Si bien el éxito de las guerras samnitas ha cimentado la superioridad militar romana, también destacan como incluso pequeños conflictos que pueden convertirse en grandes guerras
multilaterales en esta región. El segundo país es Samnio, una liga de estados samnitas, antiguo aliado de Roma, pero ahora rival inmediato, que acaba de ser derrotado en la Segunda Guerra Samnita. Controla una serie de fortificaciones que cortan el centro de Italia desde el sur. La aparición de un fuerte poder romano les ha hecho buscar en extranjero a sus aliados, Etrusco, Cartago y Siracusa. Etruria es el tercer país, es una federación tribal de estados etruscos. Los etruscos son las personas anteriormente dominantes en el centro de Italia, y los señores de Roma y muchos otros estados de la región. Ahora, sin embargo, son un país de poder e influencia mucho más limitados. Mantiene el poder sobre la región central de Etruria, así como en otras partes de la isla de Córcega, que fue conquistada con la ayuda de los cartagineses hace muchos años. Sipontum es un pequeño estado de la ciudad griego en la costa adriática. Sipontum pertenece a una serie de estados que intentan arreglárselas sin ser arrastrados a los límites de los poderes cercanos como los samnitas o Épiro, al otro lado del Adriático. Frentani, un reino tribal sabeliano en la costa adriática. Los Frentani controlan una ruta de comunicación vital entre las colonias romanas en el este y la ruta a través de los Apeninos a Roma propiamente dicha, y se encuentran entre los grupos que acudieron a Roma para ofrecer su lealtad al final de la Gran Guerra Samnita. Nuceria es una capital plutocrática sabeliana que luchó contra Roma en la Gran Guerra Samnita. Sin embargo, el pequeño estado se libró de cualquier venganza a cambio de su lealtad eterna a Roma y comienza como un feudatario romano. Peligny es un reino tribal de tamaño mediano en los Apeninos superiores. Demandó la paz con Roma para convertirse en un feudatario romano al final de la Segunda Guerra Samnita. Marcia, un reino tribal a las orillas del lago perdido de Fucino, anteriormente aliado samnita, pero ahora feudatario desde el final de la Segunda Guerra Samnita. Sabinia es un pequeño reino tribal precariamente situado en la frontera de Etruria y Roma. Si bien las relaciones nunca han sido buenas con los romanos, sus recientes victorias han hecho que los colonos romanos se interesen aún más por la tierra samnita. Picentia, un reino tribal en la costa adriática, vecinos con Ancona y aliados de Umbría. Umbría es una república aristocrática en los Apeninos. Los enemigos tradicionales de los etruscos son aliados de Samnio, aliados con Picentia. Finalmente Ancona, una ciudad griega fundada por pobladores siracusianos, la economía local basada en la exportación de tintes, con la presencia de Siracusa en el menguante adriático, hoy en día Ancona está sola y rodeada de países tribales mucho más fuertes. Perdonad que es que mi voz no está para nada bien. Vamos a pasar a la tercera imagen y voy rápidamente a por agua, chicos. En fin, disculpadme, pero es que grabo todo esto en vivo y no tengo tiempo para editarlo, ¿vale? Dadme un segundito, por favor. Siracusa es muy, muy interesante, ¿vale? Ahí, vamos allá. Siracusa en la era de Agatocles. Perdón. Bueno, Siracusa, Sicilia, en fin. Sicilia es una de las islas más grandes y ricas del Mediterráneo. Al igual que en el sur de Italia, es el hogar de una población griega considerable, pero a diferencia del sur de Italia, también tiene valiosas minas y grandes tierras de cultivo. En el 304 a.C., la isla se divide entre el gran poder de Cartago y el reino de Siracusa, este último gobernado por el autoproclamado Agatocles, que es un tirano, el hombre que se levantó de orígenes humildes y vivió como soldado y aventurero, para ser el líder de la ciudad más grande de la isla. La instalación de Agatocles en Siracusa se puede atribuir de muchas maneras a Cartago, quien ayudó con su ejército con la esperanza de desestabilizar un estado griego con el que habían competido por la hegemonía tanto de Sicilia como de Córcega y Cerdeña. Tan pronto Agatocles fue instalado y masacrado por su oposición política, se volvió contra sus antiguos aliados.
los últimos 8 años, han sido una larga y prolongada lucha entre Siracusa y Cartago, una en la cual la República del Norte de África, aparentemente mucho más fuerte, se vería equiparada con la moderna Túnez y sus comandantes decapitados. No obstante, la paz que se firmó en el 306 a.C., 2 años antes de la fecha de inicio, ha sido más o menos un retorno al status quo. Cartago y Siracusa todavía controlan la mayor parte de la isla como lo hacían antes, y una parte central permanece sin alinear, sin querer declarar directamente por ninguna de las dos partes. Es una paz incómoda, más dictada por la voluntad de obtener un respiro que la voluntad real de buscar la reconciliación. En el mismo Cartago, un general ambicioso toma esto como oportunidad para proclamarse tirano, al igual que Agatocles lo hizo unos años antes. Pero donde Agatocles pudo masacrar a sus oponentes, Bomilcar es abandonado por todos sus amigos y públicamente crucificado. Ahora es el 304 a.C. y en el este los generales de Alejandro han comenzado a declararse reyes por derecho propio. A pesar de la incómoda tregua con Cartago, Agatocles ha decidido hacer lo mismo y se llama a sí mismo rey de Sicilia. ¿Cuáles son sus planes para realizar estas ambiciones? Solo el tiempo lo puede decir. Vale. Aquí vemos Túnez y un poco a Sicilia igualmente, ¿vale? Los países de inicio son los siguientes. En primer lugar, Siracusa, reino griego siciliano que a veces ha controlado la mayor parte de la isla. Son una potencia media en el gran esquema de las cosas, pero una pieza estratégica importante del rompecabezas mediterráneo. Siracusa ha sido anteriormente el dueño de gran parte del sur de Italia, y muchos esperan que tenga ambiciones en este sentido nuevamente. Siculia, el país más débil de Sicilia, es un pequeño país tribal que representa las distintas ciudades que no estaban bajo el control de Siracusa o de los cartagineses en este comienzo. Su población es en su mayoría siciliana y griega. Cartago. Cartago no es un poder que esté en Sicilia, o sea, cuyo núcleo principal está en Sicilia. Ya hablaremos más de ellos en un futuro diario. No obstante, son uno de los países jugables más influyentes en la región. La población de la Sicilia cartaginesa es una mezcla de cartagineses, sicilios nativos y griegos. Ahora, si no me equivoco, vamos con el norte de... No, vamos con la Magna Grecia. En el momento de nuestra fecha de inicio, el sur de Italia es una región dividida, también conocida como Magna Grecia. Es el hogar de varios estados de ciudades griegas, muchos de los cuales tienen vínculos con su antigua patria y con el gran poder helénico de Siracusa. La región es también el hogar de una serie de grandes federaciones tribales como los Brutian y las Ligas de Lucania. Muchas de las ciudades griegas alguna vez cooperaron con la Liga Italiote, pero muchos conflictos divisivos han hecho que esta forma de cooperación sea menos relevante. Históricamente, Siracusa ha sido una fuerza dominante en la región, pero ahora Épiro, Roma, la Liga Samnita o incluso Esparta también están entrometiéndose en la política local. Al final de la Segunda Guerra Samnita, en el norte está a punto de enviar influencia a través de su esfera política, con algunas potencias importantes que se reorientan para poder protegerse de Roma, y otros buscan la protección romana. Vamos a ver esta imagen sin detalles de tropas. Es que es precioso el maldito mapa. Macedonia está gigantesca. Macedonia, Roma... Uf, está brutal. Bueno, países de inicio son un montón, ¿vale? Tarentum o Tarento. Pequeño pero influyente estado de la ciudad griega. Líder de la nueva Liga Italiote. Tarento ha sido a menudo un aliado de samnitas y a veces un enemigo de Roma. Por temor al creciente poder romano, los samnitas han venido a apoyar a Agatocles de Siracusa, pero Tarento está igualmente preocupado por la agresión romana en Siracusa, y en cambio ha buscado otros nuevos amigos. Ha encontrado nuevos aliados en Esparta, Épiro o incluso al antiguo enemigo Mesapia. Lucania es un reino tribal y un poder regional que representa la Liga Lucaniana. Enemigos de Tarento y los samnitas, Lucania es de alguna manera el aliado lógico para Roma, al menos por ahora. Si la expansión romana los lleva demasiado al sur, esto podría cambiar fácilmente en el futuro. Mesapia es un reino tribal de Mesapio,
que está en el talón de la bota italiana. Históricamente a menudo en desacuerdo con Tarento, pero por el momento aliado con ellos y con los apulianos. Apulia es un reino tribal al estilo de Mesapia, aliado con Mesapia. Brutia es un reino tribal en el extremo sur de Italia, afirma la influencia sobre muchas ciudades griegas cercanas, y como tal, es la principal salvaguardia contra cualquier expansión de Siracusa en la región. Crotón es un estado-ciudad griego que mantiene una precaria independencia de Brutia, en una liga defensiva contra Metapontum y Heracleia. Metapontum, un estado griego en el Golfo de Tarento. Metapontum está en una liga defensiva con Heraclea y Crotón. Hipponion, ciudad griega, estado y afluente de Brutia, tradicional rival de Crotón, históricamente a menudo en la esfera de la influencia siracusana. Locri, república plutocrática griega, feudatoria de Siracusa. Regium, una ciudad anteriormente influyente en la Magna Grecia. La república plutocrática de Regium es un feudatorio de Siracusa. Turia, pequeño y débil estado de la ciudad griega, con una población griega muy diversa, tributario de Brutia. Heracleia, pequeña ciudad griega rodeada por Tarento y Lucania. Heracleia se encuentra actualmente en una liga defensiva con Metapontum y Crotón, pero es probable que se reoriente hacia uno de sus vecinos más grandes. Y ya por último, la última región italiana, vemos que son un montón y son enormes la cantidad de países que hay. Todos estos países son jugables, o sea, es una maldita locura, macho. En fin, voy a ver un poquito más. En el 304 a.C, la cuenca del norte de Italia está dominada por tribus celtas lepónticas. Muchas de estas tribus emigraron a la zona a principios del siglo, un momento en el tiempo bastante atrincherado en la psique romana, ya que los miembros de las tribus llegaron al sur hasta la misma ciudad de Roma, saqueándola, en lo que se recordaría como el desastre gálico. Sin embargo, aparte de redadas ocasionales y bandas de mercenarios, esta región no está tan integrada como el centro y el sur de Italia. Para la mayoría de estados de la región, el creciente estado romano no se considera una amenaza. Y atentos a la locura ingente de países y provincias que hay aquí. Flipad, es una maldita barbaridad. Todos estos países son jugables, macho. Es que es una maldita locura. Es bestial. En fin, vamos allá. Voy. Un reino tribal centrado alrededor de la ubicación de la moderna ciudad de Bolonia. Al igual que muchas otras tribus, se dice que emigraron a Italia a través de los Alpes, pero se desconoce su origen exacto. Veneti, un pueblo itálico con influencias celtas que ocupa aproximadamente el mismo lugar que la moderna región de Véneto en el noreste de Italia. Noroeste, perdón. Lingones, pequeña tribu de la Galia que se ha asentado en el delta del río Po. Cenomani, reino tribal a lo largo del río Po. Insubria, tribu celta en la región alrededor de la moderna ciudad de Milán. La mayoría de las poblaciones lepónticas son enemigos de los Taurini. Taurinia, estado tribal celta en las laderas de los Alpes occidentales, enemigos de los insubres. Senoni, pequeña tribu celta de la Galia, responsable de las incursiones en el Latio y Etruria, así como el saqueo de Roma y el continuo temor a las incursiones celtas entre los romanos. Friniati, reino tribal montañoso en el norte de los Apeninos, en la frontera entre Etruria y Boi. Genera, reino tribal en la inhóspita costa de Liguria, guarda una de las rutas hasta Italia, pero muchos lo consideran más difícil de recorrer que los países que utilizar los pases alpinos. Y esto ha sido todo por hoy. En la semana que viene hablaremos del mundo griego y las tradiciones militares griegas, lo cual es maravilloso e interesante. Os digo. Hemos visto ya las tradiciones romanas y las tradiciones cartaginesas. Ver las griegas nos daría un vistazo general ya de un área bastante más grande del juego y con un peso brutal en esta época como es la Hélade, que eso lo veremos en el diario que viene. En fin, centrándonos en lo que hemos visto hasta ahora, es alucinante por varias cosas. El mapa es brutal, es un curro enorme, se ve precioso, hay una cantidad de países brutales
Y sinceramente, bueno, voy a poner la imagen principal, que se vea todo. Sinceramente no sé hasta qué punto habrá muchos let's play posibles. Quiero decir, vale, lo voy a ampliar, ¿eh? Veo tres partidas muy claras. A ver, con Boy está claro que va a haber algún tipo de logro barra meme con el tema de God of War y historias que hay por ahí. Pero bueno, países grandes, aparte que obviamente todos son jugables, insisto en eso, pero que estemos viendo aquí, de los que hemos tratado en este diario de desarrollo, serían el tirano este que hemos visto, Agatocles creo que se llama. Agatocles, y luego en lo que es la península, pues supongo que Roma, Etruria, Veneti puede estar bien, estilo Let's Play con Venecia en el Europa. Y luego, pues voy, ¿no? Como he dicho, por las risas. Y como decíamos, los samnitas, los umbros son importantes. En fin. Brutal diario de desarrollo. Hemos visto ya algo mucho más palpable, como son países jugables. Y un montón de ganas de echarle el guante. Poco más que decir, chicos. Tengo la voz hecho polvo, es tarde. Tengo que terminar alguna cosilla todavía, así que voy a publicar esto ya. Que sé que no es lo mejor y tal, pero bueno, a alguien le interesará. Pero es que, joder, estoy fijándome ahora. Mirad la maldita suela de la bota. Los países que hay ahí, que son enanos. O sea, what the fuck. Mira eso. O sea, what the fuck, tío. En fin, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.